try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. NTT va a resolver su draft de esta manera. Cierra finalmente con Beastmaster. No te venía a mencionar que sí o sí se podía venir una opción de tipo zoológico, ¿no? Tipo de presión de estructuras. Punto 17 a su favor, de que puedan llegar al Roshan, de que el Terrorblade pueda seguir farmeando. Me encanta el draft de Entity esta vez. ¡Uy, uy, uy! La primera sangre en la parte de arriba. Fishman se quedó comiendo la flecha, cabeceando la flecha prácticamente. Aquí recibe demasiado asedio. Watson se adelanta para terminar tomando la contra. Al final es el Terrorblade que se termina llevando la baja y también un Furrier asesinado, pero mira, está tratando de dar la vuelta completamente. Psycho en el Scorched Earth lo podría terminar aniquilando. Demasiada vida la que termina deshaciéndose de él. Se regenera con el fuego físico, casi no la cuenta sin la varita. Este jugador, ojito con ese Glimpse. Katabi está al borde de la muerte. Un golpe más y podría terminar siendo el final de Katabi. Venga para acá, termina dando el kill, por las hachas vuelan. Y la tercera para Entity, que ahora sí se pone las pilas. Y arriba termina cayendo este Doom también. Entity, ¡oh, la flecha! ¡Qué linda flecha! ¡Qué linda flecha por parte de Boxy! Muy bien, ahí la puntería, el aim de esta Miranita. Y así que nada mal por parte de la escuadra de Liquid. Ojito, oh, que abajo, ay, ay, ay. Toby termina cayendo en la parte inferior. Y el disrupto también muy tocadito. Mientras tanto, arriba Fishman recibe castigo. Casi vuelan en la cara de este Nature's Prophet, no termina impactando. Hay un poquito más de acción en la parte de arriba, la flecha que no termina impactando. ¿A dónde pasó la flecha de camino? Nada más, Sai podría estar en serios problemas. Sigue persiguiendo Fishman, pero Watson no conecta. Los golpes van a ir por Boxy, me parece. Termina generando el saltito, quiere dar la vuelta, el Starfall encima de Fishman. Boxy que quiere la kill, como de lugar se termina sacrificando para encontrar la kill. Cae sin Fishman, pero también Boxy, esta vez en manos de Watson Maverick. No, Boxy se asó, Boxy tranquilamente se pudo ir, dijo, sí. No, mano, yo acá te agarro, te mato, le dijo, y se terminó lanzando de cara, no le importó nada. Esta Terrorblade, por lo menos se la termina llevando. Lo malo es que le termina dando el kill al Terrorblade. Mientras tanto, abajo, Katomi, un golpe más. Y la mandamos a dormir. Toby tiene que retroceder. Y muy buena la combinación de Insania con Mike, ¿no? Aprovechando la fragilidad de este Puck de momento. Ojo con el Glimpse. Con ese Thunder Strike también Insania molesta por ahora. Por lo pronto, en medio. Va a terminar cayendo el Tiny. Boxy se va a terminar salvando por un poco. Un golpe, un soplo. Y era lo único que necesitaba para que caiga esta Mirana. Nisha muy atento. También ya tiene lo que es el nivel número 6 y atento con la rotación. Arriba también tenemos algo de acción. Sai que quiere buscar alguna escapatoria, pero Fishman trazar un poquito más a Stormstorm. Y ojito que Nisha se lance con todo. Ahí Avalanche me parece disponible. Aún no lo termina generando. Cuidado, tremendo encierro. Tremendo encierro por parte de Nisha de igual manera. Sin embargo, termina cayendo rápidamente Boxy. Y la protección por parte de Kataomi. El arbolito allá había impactado en Nisha. Sin embargo, sí o sí cobra venganza. Cayó Stormstorm, por cierto. Termina llegando Mike. Ya lo encerró. Viene el Glimpse de igual manera. Está muerto. Está muerto ese compa. Ya está muerto. No le habían avisado. Finalmente cae en manos de Insania. Es la novena kill para la escuadra de Liquid. Mientras, cuidado con este señor Kataomi, que también se termina mostrando. Ya lo encontró Mike, lo termina golpeando. Adiós, adiós, por enésima vez termina perdiendo la vida el Pugna. Y también Toby, que podría perder su propia vida. Vienen los Ents, le van a bloquear el paso. Le van a bloquear el paso y se termina tepeando el Glimpse. No hay nada para cancelarle el TP. Se termina marchando Toby para llegar a este ultimate, lo cual le va a ayudar a hacer sobrevivir a sus compañeros. Ojito, el nuevo terminado cayendo mal, pero innecesario. Lo siguiente, porque Nisha con unos shards se termina llevando. Se da cuenta que no iba a conseguir nada con ese asedio. Pugna termina lanzando el Netherward por aquí. Y retrocedemos automáticamente, pero viene el Glimpse. Está muy presente Nisha, va a terminar conectando el gancho. Muy atento a Katabi, también le termina salvando la vida. Le lanza la Static Storm en toda la cara. ¡Qué bonito la Shards! Y el gancho por fin va a terminar siendo una realidad. Lo manda por los aires y un cadáver, el que llega al piso. Y por liso se terminó yendo al tacho. No puede hacer nada Stormstormer. Y le termina pasando también esta segunda. Y ojito que nuevamente van a ir encima de Katagomi. Termina conectando rápidamente Mike. Bloquea el paso, me parece que sí. ¡Chau! Adiós a Kataomi, que se termina salvando. No lo creo. Entra muy bien Fishman. Viene el Glimpse. Finalmente Insania se deshace del Pugna. Y Fishman, Fishman que quiere cobrar venganza. Las hachas vuelan. Grisha no cae. El que sí cae era el Clockwork. Dando soldados. Mientras que Entity por ahí, a ver, quiere presionar un poquito más. Fuerza Toby. Este Primal Roy, no te lo creo. Termina matando Insania. No, sí. Finalmente el Wildwind se encarga de ello. A ver si Mike quiere cobrar venganza. Ya plantó el ultimate del otro lado del mapa. Parece que no. Simplemente eran los Ents. Y Nisha se siente confianza. Fishman. Little Hookshot también. A la Power Hooks termina posicionando a esta Mirana para servirle en bandejita en Titi la kill. Otra vez los shards. El lanzamiento del Wraith of the Nature.
No termina consiguiendo una víctima, pero bueno, en ti también todavía. Y van a terminar viendo de cara el lance ante todo. También se terminan consumiendo a sus creeps. Toby tiene que empezar a correr la flecha. No le termina cayendo un salto más. Toby a puertas de morir. Un golpecito y esto es todo. A ver si Boxy lo consigue. No, mal planteado. Tuvo que jalar toda la marca y lanzaron las 5 hacia la parte de top lane. Le da la vuelta el equipo de Entity y un error. Y se pasaron de otra vez, ¿no? Entity no va a perder la oportunidad de aprovechar este esta metamorfosis para que Watson pueda llevarse la inmortalidad. No se lo creo, termina entrando Nietzsche, no se lo creo, si lo termina robando. Se lo termina robando Nietzsche, conecta el puñetazo encima de Watson, pero pierde la vida automáticamente. El problema del rollo encima de Mike, que aún puede pelear, se le acaba la meta. Se le acaba la metamorfosis a Watson, pero Nietzsche no puede salir de la presión. Los Aichers no funcionan, se encerró solo. Mire la avalancha, el snowball de igual manera genera tiempo. ¡Ay, no te lo creo, Nietzsche! Saltito, mire arbolito. ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera el hookshot va a conectar! ¡Tremendo lo de la facción de Liquid Ninja! Mapa. Cosas también a resaltar. Tiny se está quedando un poquito atrás. ¡Ojito! Terminamos agarrando al robotcito. Un pico. No me ayuda. Pasa para acá. Si es dinero, un poquito se muestra. Le podría lanzar el Primal Roll. El hookshot termina siendo perfecto. Agarramos al polaco. Hay que sentarlo de una vez por todas. El Primal Roll en toda la cara le grita. La verdad es, mientras tanto, la meta bien utilizada también activa la cabeza. Y a ver si se va a poder replegar. Aguantando un poquito la presión. ¡Qué lindo ese hookshot! Y donde puso el ojo, puso la bala Fishman. ¡Qué bien la reacción del support! Valió completamente la pena. Vamos con la presión hacia la parte de medio. No lo esperaba el equipo de Liquid. A ver, otra vez la presión. Es hora de volverse por el equipo al hombro. Otra vez avalancha, entonces el saltito que no vale para nada. Otra víctima para Watson. Empieza a presionar medio. Se cae. Y va a caer la torre de midlane. Esto también podría darnos pie hacia a dominar lo que es la jungla de Radiant. No, se repliega completamente. Te vengo comentando porque Sai acaba de encontrar a un objetivo. Puede ser Toby. Rápidamente el Rough Nature de igual manera. Intentarán dar la vuelta. Katami también está bastante cerca. Nietzsche que termina poquitando de igual forma. Pero Fishman responde esta vez con... ¡Ay, ay, ay! Que respondía muy bien con el hookshot. Sin embargo, de igual manera, Nietzsche se termina llevando una. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben a la perfección poder entender el timing de sus héroes? Ojito con Storm. Storm lo van a terminar a asesinar en la parte de arriba. Perfecta la conexión por parte de Liquid, que empieza a corregir los errores del pasado, los errores de hace unos instantes. Ojo con Storm. Stormer se encontraba con la ilusión. Cuidadito con el glitch. Viene el combo perfecto. Linda la combinación entre los dos. Soporta el gancho. Lo elevan por los aires. Un knockout bastante rápido también por Padrino. Le dicen a Fishman por chismoso, por entrometido. Hay una diferencia numérica de 5 contra 3 por ahora. Empezaría la persecución. Se va a terminar yendo Kataomi. El snowball casi le termina impactando en toda la cara. ¿Habrá un glitch más? No lo creo. Sí, Nietzsche quiere buscar. Los chars terminan siendo perfectos. Perfecto. Agarramos por aquí a este creep dominado. Nos lo comemos prácticamente. Va a llegar el Nature's Prophet. Hay glitch todavía. Lo retenemos con la Gleimner, la flecha que va a terminar cayendo en su objetivo. ¡Qué perfecta la persecución! ¡Así! ¡Así se sigue y se consigue un kill! ¡Otra vez el gancho conecta! ¡Lánzale la condena! ¡Ay, no va a poder reaccionar! ¡Va a terminar agarrándolo mal parado! ¡Otra vez la flecha y la condena! ¡A ver, cámbiame la vida! ¡No puede hacer nada! ¡50 sin el Terror Blade y la persecución! ¡Ordinados! ¡Y siguen generando kills! ¡Ojito con Nietzsche! ¡No te lo creo! ¡Sí va a salvar! ¡No te lo creo! ¡Tiene 60 de HP! ¡A ver si se puede salvar! ¡No te lo creo! ¡Estaba 60 de vida de poder caer! ¡Y Entity no encuentra ni una! ¡Y viene Sai! Viene Sai para matar a Katomi de igual manera. Está quemándose lentamente. Empieza a chupar de la vida. A ver si Mike quiere generar la baja. No lo termina atrapando. Katomi sale invisible de la presión. Pero ¿qué está pasando, Link? Siento favorable para el equipo del Tite. Ojito, avalancha, todo va a terminar cayendo. El Disruptor no ha colocado el ultimate. Sí, el Static Storm justo a tiempo. Y el Doom lo agarra mal parado. Storm Storm no podía hacer prácticamente nada en otro ángulo. Fishman quería agarrar por la reta guardia en la backline, pero Nature's Prophet estaba muy bien colocado. Toby no aguanta la presión. El único que queda es este Terror. Ahí tienen dos buybacks, pero la ventaja de números es la que manda para el equipo de Liquid por ahora. Clock sabe muy bien que tiene que llegar, pero no hay ultimate disponible. Storm Storm podría ser la clave y la llave para tratar de echarse para atrás. La avalancha y retenemos al polaco. Por fin va a terminar cayendo. Lleva demasiado tiempo en el que estaba casi inmortalizado. Avalancha a todos, lo elevamos por los aires. Ay, BKB, sí, BKB, lo prendemos. Condena sobre el power del Terror Blade. ¿A quién le vas a cambiar la vida? No pasa nada. El Tenny había regresado de la muerte, pero otra vez lo vuelven a enterrar. Vaya pa' la tumba. Dos tipeos para el Nature's Prophet y otra pelea ganada por parte del equipo de Liquid Noise. Parece que no va a haber no va a haber remontada, no va a haber empate. Y el último en la lista pasa para acá. ¿Quién faltaba? Dice el equipo de Liquid. Nos faltaba un Clockwork. Listo, añádalo a la lista. Táchala, táchala, vamos a presionar la parte de top lane. Pero eso no es, me parece que sí. Pequeño vistazo nada más. Boxy viene la fecha tremenda. No te lo creo. El estante que Storm termina impactando para entrar. Muy bien, Sai. Bueno, borró rápidamente a Fishman y lo reposiciona. Storm Storm termina cayendo en el campo de batalla de manera muy rápida. La BKB de Nietzsche ha sido activada, pero Entity no quiere reaccionar. Está buscando a alguien más. Me parece que no retrocede Entity. Para que
este señor. El carry por parte de la facción de Entity termine generando problemas. Viene la acción finalmente, termina Julio, termina matando a Nicho, no te lo creo. No van a terminar matando, de momento está aturdido. ¿Dónde está el daño? No te lo creo. Deja el puñetazo, pero así termina cayendo en el campo de batalla. Van a atrapar a Mike de igual manera, está invisible. Yo quiero darle la alegría, dice el equipo de Entity, a la gente que ha confiado en mí. Vamos a tratar de forzarlo todo. Habrá pelea, Primal Roar, no van a lanzar prácticamente nada. Se lo come vivo el Doom. Va a terminar colocando la condena en el Terror Blade. A ver, colócame ese Sander, cámbiame la vida, no pasa nada. Boxy termina sobreviviendo a esto, el Beastmaster. No está disponible para la batalla, cae Katami también. El siguiente podría terminar siendo este Clockwork. Como pega, que pega, y como paga, que paga, dice el equipo de Liquid. La barra casi la parte de Midlane, vamos para la parte de Baromlane también. El gancho conecta de manos del señor Nisha. Al final lo vamos por los aires y otra vez un muerto en el piso. Vendrá una teletransportación. Hay Primal Roar disponible y es posible que podríamos darle vuelta a esto. El Terrorblade se anima a pelear. Mike también se reposiciona otra vez. El Duke se mete con todo. Anda la cosa. La flecha podría ser bastante buena también. Nullifier en toda la cara del Beastmaster. No pudo ni lanzar el Primal Roar. La de cabeza le acaba. El Terror Blade también, agarramos al Tiny. Otra vez lo curamos, otra vez lo salvamos, pero ya es imposible porque Nisha se ha posicionado de la mejor forma. Bonito el Snowball también, el Titi ha sido lanzado. El Titi quería confiar en el milagro, pero ya es imposible. La realidad es esta, Liquid está intratable, insoportable. Ya dale la copa, dice la gente.